Recordemos que desde el 2003, 84.000 niñas y niños han participado en el Parlamento Infantil. En el segundo día de actividades de este Parlamento, nuestros legisladores infantiles empezaron sus actividades en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y posteriormente se trasladaron a la Cámara de Diputados para aquí trabajar en sus respectivas comisiones. Se formaron 15 comisiones de trabajo, las cuales fueron nombrados en honor a distintos juegos que hasta la actualidad se siguen jugando en distintos estados de la República, como matatena, trompo de cuarta, papalote, pitarra, pelota mixteca, tambuchi, arihueta, entre otros. Oigan, niños, pues estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí en la cámara. Llegaron súper padre con un ánimo a siempre corear sus porras de sus respectivos estados. A mí me tocó verlos desde que llegaron y me encantaron. Si me pudiera contar alguno de ustedes, ¿cómo fue el proceso de llegar y, no sé, de ver la Cámara de Diputados, de ver el pleno? ¿Qué han sentido? Mi impresión yo al ver la Cámara de Diputados fue de ¡ah! ¡Wow! Está más grande de lo que yo me la imaginé. Lo que más me sorprendió fueron las banderas, ya que estaban gigantes. Yo al llegar aquí a México me sentí muy feliz, muy contenta de pues estar aquí porque es mi primera vez visitando México. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, se sintió muy padre porque estaba enorme. ¿Cómo ha sido para ustedes formar parte de este Parlamento Infantil? Yo me emocioné mucho cuando dijeron que yo iba a ser tercer secretario. Yo creí que no iba a hacer nada, pero cuando escuché mi nombre me puse muy emocionado y feliz. No es algo que todos los niños pueden hacer. Y pues estoy aquí para ayudar a los niños. Puede que sea posible que en unos años alguno de nosotros que participó sean los futuros diputados y ya tener una idea clara de cómo poder trabajar y así que México sea un mejor país. Para mí, ser parte de este Parlamento Infantil, me siento muy orgullosa, feliz y sobre todo es que estoy representando a mi estado, que es Querétaro. Y yo cuando escuché que dijeron en la Cámara de Diputados que el puesto de la presidenta era de María José, que es mi nombre, pues yo me puse súper feliz, emocionada, nerviosa al mismo tiempo y me sentí muy orgullosa. Ay, pues muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Los estuvimos esperando con mucha emoción y nos da mucho gusto que se la estén pasando también aquí en la cámara y ojalá el día de mañana también se la pasen increíble y sigan disfrutando de estar en el pleno, trabajando en comisiones y pues bonita noche porque ya se van a descansar también. Gracias. ¡Viva el Parlamento de las Niñas y los Niños de México!